¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por haber cliqueado en este video. Me da mucho gusto verte de nuevo si eres un antiguo suscriptor. Y si eres nuevo, pues bienvenido a este tu canal cómico, mágico, musical. Espero que se la pasen muy bien conmigo. Como lo prometí en el video anterior, esta es la segunda parte de renovando nuestra ropa y en este caso calzado también. De viejito básico a nuevo. ¡Guas! Si es que tú no viste el video anterior, no te preocupes, te lo dejo aquí en la i para que le vayas a dar una checada después de este video, claro. Lo que sí es de que debo de comentar que esta segunda parte no creo que sea suficiente porque todavía tengo muchas ideas. Y pues no sé, cuéntenme si quieren ver una tercera parte, puedo parar si es que se considera demasiado, lo entenderé. Y como ya se hizo costumbre en los videos anteriores, voy a mostrar mi makeup de el día de hoy. Y de esa forma también aprovecho para hacerme un poco de promo. Como este y otro maquillaje que van a ver en este video lo pueden encontrar en mi Instagram. Subo fotos y videos, tutoriales, mini tutoriales. Así que si les interesa el tema, váyanme a seguir. Y también lo subo a TikTok, en donde pues es básicamente lo mismo, pero ahí subo más looks y lo pueden ver en otro formato. Así que ya saben, váyanme a seguir a las dos redes sociales. Pero bueno, ya no los voy a entretener más, los voy a dejar con este video. Si es que quieren ver contenido más del tipo, suscríbanse por favor y prendan la campanita para que les notifique cuando suba un video. Y también den like y comenten, por fin, porque me ayudan mucho. En realidad me ayudan mucho. Y pues sí, ya, vamos a empezar con el video. Never gonna stand a chance. Heartbreak like a sad romance. Said that you'd never come back again. Para la primera transformación voy a ocupar esta playera rosa que, aunque me gusta mucho, ya la usé una buena cantidad de veces y pues siento que vale la pena que le haga una transformación. Para esto necesitaremos un aro de tamaño mediano, de lo que sea que encuentres. Este, por ejemplo, es de un llavero. Cadena, hilo y aguja. En este caso voy a ocupar hilo transparente, pero puedes ocupar del color de tu prenda. Yo la verdad no quería cortar mi playera porque es de un largo ideal según mi gusto, así que solo le corté un pedacito donde no se notara. Pero por ejemplo, si tú lo quieres hacer crop top, la playera que vayas a ocupar, ya de ahí utilizarías el pedazo de tela que necesitaremos a continuación. Ya que tenemos este pedacito de tela que mide más o menos unos 2 centímetros de ancho y 5 de largo, vamos a ocuparlo como agarradera para el aro, como lo puedes ver aquí. Después vamos a calcular el medio del cuello para que quede justo en el centro. Como vemos aquí, la línea de atrás en la costura me ayudó para distinguir dónde estaba la mitad. Y ya que lo tenemos así, coseremos la tela al cuello con todo y el aro. Y quedaría colgando o algo así. Después voy a introducir la cadena y si es lo suficientemente larga puedes no dividirla en dos y pasarla a tu espalda y ya quedaría. Pero en este caso yo decidí que fueran dos cadenas para después coserlas en la parte de los costados de esta playera. Para ser más precisos vamos a hacerlo con una medida. En este caso yo tomé una distancia de 10 centímetros desde el inicio de la costura de la altura de la axila para abajo. Después usé un pedazo muy pequeño de tela y lo introduje dentro de la cadena para después coserlo justo en donde estaría la costura. Lo hice así porque la cadena, al tener divisiones para separarse un hilo, correría el peligro de salirse. Así que pues no. Luego del otro lado hice exactamente lo mismo con la medida. Lo que sí fue que me puse la playera antes para saber exactamente dónde necesitaba la cadena, porque pudo haber sido más corta y quedaría más arriba. Y bueno, eso sería todo. Es muy sencillo de hacer y el resultado final queda muy bien. Para el siguiente voy a ocupar una sudadera de terciopelo roja que tenía guardada porque por la tela me daba mucho calor y casi no me la ponía, así que decidí cortarla justo a la altura en donde empezaba el bolsillo. Y sí, la neta quedó muy corta, pero usable, sí me gustó.
Aquí no lo van a ver porque pues perdí el clip, pero imagínenme a mí muy feliz con unas tijeritas. Para la parte alternativa locochona voy a hacer lo siguiente. Ya identificada la mitad de la prenda, con una regla voy a marcar estos puntitos para guiarme al hacer la forma de un corazón con este marcador permanente, pero solamente la mitad. Tomé la sudadera y la doblé en el corazón para que después al cortar quedara justo como cuando lo hacemos con un pedazo de papel, cuando queremos cortar una figura de forma simétrica, para estar seguros de cortar perfecto y sin que se nos mueva la tela, lo aseguraremos con alfileres y luego cortaremos este corazón hasta que quede de esta manera. Después necesitaremos de esta tela que es un tanto transparente. Volteé la sudadera al revés para después con pegamento extra fuerte o para tela pegamos un pequeño rectángulo en todo alrededor del corazón. Tenemos que tener cuidado de no excedernos con el pegamento o aplastar mucho la forma para que el pegamento no se vaya por la parte de enfrente, ya que esperamos a que se secara por completo. Recortamos todo alrededor de la tela que nos sobró. Y si quieres puedes coser alrededor de la forma, pero yo la verdad lo sentí muy seguro y también me quise ahorrar la fatiga. Por eso lo dejé así. Y al voltearlo al derecho nos quedaría algo más o menos así. Las siguientes van a ser unas botas negras básicas como estas. Yo tengo unas muy parecidas, así que por eso me di la libertad de customizarlas para que se vieran diferente. Y pues estudiando qué es lo que quería hacer, decidí irme por dibujar flamas, ya que había visto botas del estilo, pero sí recuerdo que no me encantaba un modelo en especial tantísimo por tanto el largo del tacón, el diseño de las flamas, había algo que no me encantaba. Por eso esta vez quise hacer mi versión justo como siempre quise. Para esto primero dibujé el diseño con un plumón permanente en dorado para que se pudiera distinguir en el negro, aunque aquí no se ve muy bien en cámara. Y pues lo hice a mano, pero siempre en este tipo de casos, si no te sientes tan seguro, puedes imprimir la silueta de la figura y recortarlo para después usarlo en modo de plantilla. Ya que estuve contenta con el diseño final, tomé pintura blanca para rellenar todo. En esta ocasión utilicé pintura textil y es importante que sea especial para que no se quiebre con el uso. Si es que tú no llegas a conseguir pintura textil, te recomendaría que lo rebajaras con pegamento blanco para que gracias a esto tenga flexibilidad y no se eche a perder el diseño. Como pueden ver aquí, ya tuve una primera capa, pero le daré una segunda. Y la verdad me gustaba mucho cómo quedaba el diseño de flamas en color blanco sobre estas botas. Estuve a punto de dejarlo así, pero analizando bien la situación, como pues estas botas van en el piso, voy caminando, esta parte blanca seguramente terminaría súper sucia en el momento en el que dieron paso al exterior. Así que tuve que decidirme por seguir pintando. Al principio lo iba a hacer en color normal del fuego, que sí, de rojo, naranja, amarillo, pero pues ni siquiera tengo tanta ropa color rojo, así que lo pintaré con mi color favorito, que es el azul, pintando con el estilo de degradado. Desde el azul más oscuro en las orillas y las puntas de las flamas hasta el color más claro, que aunque a lo mejor me hubiera convenido que fuera al revés, pero pues decidí no arriesgarme y hacer bien la combinación de colores. Y pues así, con toda la bota seguí pintando y debo decir que este color me pareció muy increíble, me encantó. Me recuerda un poco a las llamas de Hades de Hércules, así que pues bien por esa parte, porque amo ese personaje. Aunque también es el color del fuego de las estufas.
Depende de los ojos de quien no miren. X. Quedaría más o menos así el resultado final y pues obvio lo haremos en la otra bota. Y listo, así quedarían las botas. El video del día de hoy, lo hice con todo el cariño y todo el amor. Si es que se la pasaron bien conmigo, si les sirvió, ya saben, comenten, denle like, me ayudan muchísimo cuando lo hacen. Déjenme saber si les gusta este tipo de contenido, cuál fue su DIY favorito, su color favorito, su animal favorito, no sé, cuéntenme aquí abajo. Y pues en este momento me gusta aprovechar para agradecer los comentarios que me dejan en los videos pasados. Sus palabras de verdad llenan muchísimo mi corazoncito, que ahorita parece que está vacío, pero no lo está, porque leo sus comentarios. Pero bueno, yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse, y también píquenle la campanita que está al lado para que te notifique cuando suba el siguiente video, que aunque YouTube no te llegue a notificar de que aquí está la muchacha siendo coqueta y audaz, no te preocupes, tú y yo tenemos una cita aquí los domingos con un nuevo video, ¿ok? De nuevo te recuerdo que tengo Instagram, subo ahí una que otra foto que puede servirte de inspiración. Así que, sí, venme a seguir allá. Y a TikTok. Por favor, recuerden seguir cuidándose muchísimo. Y sí, creo que ya no tengo nada más que decir.